cuántas bambas he tenido y no están todas, pero casi todas. Casi todas, ¿vale? Aquí. Digo, tengo que hacer un vídeo que salgan casi todas las bambas y explicar un poco. Miedo me da lo que va a durar el vídeo. Pero explicar un poquito, pues eso. ¿Cómo son y cómo me fue cada una? Venga, dentro vídeo. Bueno, vamos a... Uf, pasa que me parece que no va a captar... Bueno, ahora acerco la cámara, porque si no, no se va a oír bien. Vamos a intentar que esto quede medio decente. Aquí más o menos. No se ven las bambas, ya las habéis visto un poco. Pero es que si no va a quedar bien. Agua que no había bebido. He llegado, he cogido la tarjeta, le vacié un poco y me he traído todas las bambas. Bueno, venga. Vamos con el vídeo. Luego ya, bueno, explico un momento el recuento de hoy, porque es que no voy a hacer un vídeo especial para el recuento de cómo me ha ido hoy. Hoy me ha ido bien razonablemente, pero no estoy satisfecho del todo porque me he pegado un palizón de entrenar y he mejorado una décima. Pero por el palizón que me he metido tenía que haber mejorado dos por lo menos, o tres. Pero bueno, la culpa ha sido de estas colegas que... Sacamos directamente. Ha sido de estas colegas que llevan... La plantilla es de estas. Es de estas que como ya no las uso, y esta plantilla va bastante bien de las Foam Hierro, pues estas vienen con una plantilla de Dynafit un poquito más fina, y esta está muy bien, la plantilla de la Hierro esta. Entonces digo, bueno, pues si todavía tenía vida la plantilla, pues digo, pues la aprovechamos, y es cómoda, y se la he puesto a las Ultra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que esta es una zapatilla tanque. Es muy buena, es fantástica, goma Vibrant, ¿ves? Vibrant, es dura, no es la... es Mega Grip, pero no es lo mismo que una Mega Grip blanda. Vamos a poner un ejemplo, una Mega Grip blanda es esta. Esta sí que es blanda, ¿ves? ¿Veis? Verde igual. Pero esta es más blanda, tiene más agarre, se desgasta más pronto, esta aguanta más el desgaste. Es Mega Grip, pone Mega Grip, pero no es lo mismo. Hay una más dura y otra más blanda, ¿vale? Pero bueno, muy contento, pero ya digo, en subida me han penalizado un poco. Entonces me he pegado un palizón de entrenar, o sea, de darle caña en la subida... Hasta digamos que me doy la vuelta a los 12 kilómetros y le he ganado nada, le habré ganado, he llegado a 9,8 9,9 por hora en los 12 kilómetros, 395 positivo o algo así, y qué era, y el día, el martes, que es cuando le di caña, ayer fue un día más flojo, martes le di caña, miércoles día flojo, hoy es jueves, día de toca más fuerte, más o menos como jueves, no cañero a muerte, pero un poquito vivo. ¿Qué ocurre? Pues eso, que realmente todo el palizón que me he pegado de darle fuerte para arriba, le he ganado nada comparado al martes, muy poquito. Entonces, en la bajada es verdad que con estas te puedes embarar bastante, porque aunque pesan, en bajada te puedes embarar. Y he compensado un poquito, y lo he sacado a 10,8 la sesión, en vez de a 10,7 que la saqué el martes, 10,7 por hora, pero que son 5.33, 5.34, y el martes me parece que salió 5.36, pero para el palizón que me metió no me ha compensado, ¿vale? Pero bueno, contento porque es verdad que he currado más, y contando que es una zapatilla más pesada que esta, más pesada que la Salomon, que ¿dónde está? Está aquí, más pesada que esta, que es la que llevo normalmente, 30 o 40 gramos pesa más esta, que la Salomon, pues razonablemente... Bien, ¿no? Y esta es más reactiva, más rápida. Le hemos ganado una décima con la tanque a la rápida. Podemos estar conformes, pero aún así, ya digo, para el palizón que me metió, me hubiera gustado sacarla a 10,9, incluso a 11. Nos ha sacado 10,8 por los pelos rascados, ¿vale? Bueno, venga, vamos con zapatillas. Voy a intentar, a pesar de que hay la hostia de zapatillas. Uy, uy, uy. Que no se me caiga nunca, para que veáis todo esto, y aún así había algunas que tiré, de otras me he quedado solo un par, de estas, de todo el montón que veis, hay muchas que solo hay un lado, porque el otro lo he tirado, los tengo de recuerdo, esta me parece que solo tengo una,
porque las tengo de recuerdo, ¿me entendéis? Para no tener tanta cantidad de peso, de al final cosas guardadas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar un poco. Hostia, me ha faltado unas de montaña, no me las he traído. Bueno, da igual. Vamos desde lo más pesado que tengo yo en casa, lo más pesado que he tenido nunca, que es esto, es una Asolo 2000, no es zapatillas, pero digo, las tenía por ahí a la vista y digo, pues la he cogido fácil. Me faltan otras, que son las que son más prácticas, que son unas semirrígidas, digamos, esto es rígido total, de plástico, esto no flesa absolutamente nada, esto es como para ir a la luna. Pero bueno, estos son para hacer 8000, para que os hagáis una idea, es la Auto 1000, vale un dineral, yo la compré de segunda mano, y esto lleva al, ¿cómo se dice?, al biolite, o como se llame. Lleva dos botas, es esta y esta. Esta es la cómoda que va adentro, va súper aislada, con alveolos de aire y tal. Ya digo, esto es la hostia de tecnología, AFS, la Auto 1000. Ya digo, tecnología bestial, pero para que no te congelen los dedos. Pero ya digo, puedes hacer el Everest con esto, para que os hagáis una idea. Yo las compré para hacer Pirineos con nieve, pero la he usado muy poquito, porque al final, cuando he ido a Pirineos, no he ido con nieve casi nunca. Entonces la he usado alguna ocasión, pero luego es muy bestia. En cuanto ya no pisas nieve, son muy duras de... Si no pisas nieve, son muy duras. Una bota muy tocha. Son de 300 euros, cosas así valen estas zapatillas, pero yo las compré de segunda mano, ¿vale? Y estas botas. Y ya digo, aparte pesan... No sé si es un kilo y pico, 800, no me acuerdo, son 800 o es un kilo y pico cada bota, ¿eh? O sea, con esto no es para correr, ¿vale? Bueno, vamos con... Eso era lo más tocho y ya está. Tengo, ya digo, unas que están muy bien, pero no me acuerdo de traerlas. Que son las de montaña, de poner crampones semiautomáticos, están bien, pero las tengo por ahí en un cuarto, ahora no las voy a buscar. Tenía que haberme traído un vaso, pero con todas las zapatillas, digo, no pierdo más tiempo. Bueno, vamos de lo más antiguo que yo tengo. Mira, lo más antiguo es que no sé qué orden coger. Lo más antiguo que tengo es esto, ¿vale? Aún así, esta no es la más antigua que yo tuve, pero casi la más antigua. Es una Quechua 360 MT300, la 2. Yo tenía la RT3, por eso mi nombre de RT3. No lo llevo ahora en la camiseta, pero por eso mi nombre de RT3, ¿vale? Viene de estas zapatillas. Una zapatilla que estuve súper contento de esto. Por lo menos gasté 4 pares, por lo menos. Aunque veáis una y dirá, gastado. No, es que a lo mejor yo de esto gasté 4 pares, ¿vale? O sea que... Por aquí tengo la pareja, ¿eh? De recuerdo. Estas son como para no tirarla en la vida, ¿no? Recuerdo absoluto de mis principios en el trail, ¿no? Zapatilla guapísima. Guapísima realmente para su época. Guapísima. No se rompió el upper para nada. Tejido fantástico. Una especie de, ¿cómo se llama?, de Kevlar, aquí en las protecciones de la puntera, o sea, algo bestial, bestial, un tacto de terreno y de amortiguación parecido a este, o sea, denso, ¿eh?, con placa estabilizadora de plástico, como se hacía antes las bambas, bien hechas, coño, bien hechas, no ahora que no llevan ni placa estabilizadora, es verdad que ahorran peso, pero... Ya digo, placa estabilizadora de todo para que la pisada que no oscilara, en fin, súper bien hecha, una zapatilla en condiciones. El modelo primero que yo gasté tenía una lengüeta normal y esta era la de tipo neopreno, que es un poquito como un poco más finita, si os fijáis, ya más moderna, ¿no? Pero estaba bestia. Luego tenía esta cinta pasa por debajo, pasa por aquí, por dentro de la suela y vuelve a coger. Entonces ya estaba súper evolucionado, esto es de 2013 más o menos y hace ya pues 6 años, ¿no? Y ya llevaban una tira que cogía por un lado, pasaba por el otro para que cogiera el pie súper bien, sujeción, ya digo, fantásticas, fantásticas. Ya se quedaron duras y tal, suela mixta, pero esto ha sido buenísimo. Quechua, MT300, ¿vale? Quechua ha dejado de hacer zapatilla de trail, por lo que yo veo, vamos. Y entonces ha quedado Kalenji haciendo zapatilla de trail, pero Quechua era mejor, a mi parecer, que Kalenji. Pero bueno, ahora os diré que tengo Kalenjis también bastante decentes. Venga, vamos con esto. Zapatilla, ya digo, 2013, por ahí, 2014, algo así. ¿Qué más? Zapatilla, estoy buscando antiguas. Esta la tuve, unas Scope RI de Grid 3. Es un modelo medio tanque, no es tanque, pero medio tanque. Está muy bien, fijaros la suela, no la rellega hasta mucho. Y al final se quedaron un poco en el baúl de los recuerdos.
era una amortiguación un poco más dura de lo que a mí me gustaría, y aunque ya digo, iban bien, agarraban muy bien el pie, muy estables, todo bien, pero ya digo, se quedaron un poco como el baúl de los recuerdos, porque eran un poco duritas, pero es verdad que eran rápidas, iban bien, buen agarre, suela blandita, bien, en realidad debería recuperarlas algún día y gastarlas, pero bueno, por aquí están. Tengo la pareja, o sea que las puedo gastar cuando me parezca. Por ahí está la pareja. Vale, vamos apartando. Aquí tenemos la pareja. Scott de Ride Grip 3, me parece. ¿Vale? De la marca Scott. Esto, la Skinavalu, todo eso, eso ya vino después. La Skinavalu, todas aquellas que vienen un poquito después que estas, ¿vale? Venga. De asfalto, por ejemplo. Mizuno. Última 8, ¿vale? Zapatilla de asfalto, me gustó muchísimo. Hice un montón de series de cuestas en asfalto con estas, muchísimo, muchísimo. Tiraba rápido para abajo, una zapatilla muy contento, muy contento. Ya se me caducaron, digamos, se gastaron por kilómetro y ya la amortiguación se destrozó de aquí, ya eran duras y tal. Pero muy contento con ellas, tenían el Wave, el plástico este, que hace la amortiguación, ¿eh? Que cuando machaca, o sea, no sé ahora lo veis, pero bueno, hace como una especie de onda y al final te ayuda en el despegue un poquito. Caes y despega, ¿vale? Y va muy bien Mizuno. Mizuno está muy bien, ¿eh? En asfalto a mí me gusta bastante. Ya está, zapatilla, ya digo que por suela, pues se le hizo un montón de kilómetros, pero que la suela aguanta bien asfalto, ¿vale? Mizuno última 8. Ahora tenemos la 11, me parece, ¿vale? Mira, voy a buscaros la de ahora y así ya salimos de aquí. Mizuno Ultim, ¿la tengo o no las tengo? ¿La he subido o no la he subido? Ay, que me parece que no me las he subido. Me las he dejado abajo. Ah, pues. Hostia, nene, me las he dejado abajo. Bueno, pues nada. Creo que me las he dejado abajo, no las veo. No las veo. Bueno, pues nada, no voy a estar buscándolas ahora porque cortamos vídeo y ya es un rollo. Bueno, os voy a enseñar unas que tengo por aquí. Ahora estoy con Mizuno última 11 para asfalto, ¿vale? Estas son las de bici, ¿vale? Le he metido una plantilla de quechua, de tipo de estas, viejas, ¿eh? Porque al final me va un poquito mejor que la propia plantilla de Shimano que trae, ¿vale? La plantilla de Shimano no está mal, pero cuando es tirada larga, meterle horas y tal, pues en bici, ¿eh? Hablamos de montaña, pues bueno, dedos un poco machacados, el dedo gordo pequeñito, en fin, el dedo pequeñito, perdón, entonces bueno, le puse esa plantilla y me va un poquito mejor. Una polivalente, ¿eh? Vamos a decir polivalente, no vale para competición, pesan, pero tampoco pesan lo que más de todas, pero pesan, ¿vale? Pero bueno, flexa un poquito, que eso permite que sea un poco más cómoda en tramos de barro, algo aquí que tienes que tal, no vas tan destrozado el pie. Digamos que las que son esas rígidas, que son una pieza con esto muy de plástico, esto es más tipo goma, esas van muy bien, digo, tengo algo despegado por ahí, van muy bien, pero son para poco rato, me refiero, son para competir. Salir una salida a 3 horas, ¿vale? 4, sí, pero tú tienes que meterte 6 horas y 6 horas acabarte con los pies destrozados, ¿vale? Con una zapatilla muy rígida. Entonces yo por lo menos la sensación, ya digo, yo tuve una Bontrager, las probé un poquito, las devolví a la tienda, las probé un poquito y no me convencieron. Una Bontrager rígidas, buenas, razonablemente buenas, y no me convencieron y me convencieron mal. Luego un modelo más cómodo, digamos. Pues ya está, Shimano, que no sé cómo se llama, pero para mountain bike, ¿vale? Son las que uso. Más, vamos apartando, ¿eh? Así vamos apartando. Unas Mizuno, que las tengo aquí, son de montaña. Mizuno Daiichi, no me acuerdo, Daiichi 2, Daiichi 3, Daiichi 3, Wave Daiichi 3. Están nuevas, zapatilla que está muy bien, suela Michelin, está muy bien realmente. Lo que pasa es que, digamos, que la usaba en un circuito y me iban bastante bien, pero luego dejé de usarlas porque buscaba como un poquito más amortiguada la parte de adelante, y es un drop 12, entonces de aquí atrás estaban bastante bien, es un tacto firme, ¿eh? Tampoco es un tacto blando, llevan el Wave, aquí metió el plástico, como todas las de Mizuno, de asfalto,
pero esta es de montaña. ¡Bichi! ¡No! Gato, se pone a olisquear. Venga, tira para allá a olisquear la cabra. Pero bueno, yo digo, súper, súper bien, pero están ahí como reservadas, ¿vale? Porque digo, tienen muchísimo tacto de terreno, porque es muy finita la parte de adelante, porque al ser un drop 12 aquí hay poca capa, ¿vale? Muy rápidas para pista, muy rápidas para pista realmente, tienen pegada, ¿vale? Pero bueno, ya digo, no han tenido la oportunidad de hacerle muchos kilómetros, tendrán 200 kilómetros o algo así. Y no había la oportunidad, pero goma buena, todo bien, bastante bien, ¿vale? Mizuno H, estas tengo en reserva para ir gastando de vez en cuando, ¿vale? ¿Qué más? Otra zapatilla, que sí, podríamos decir así un poco rapidetas y tal. Dynafit Alpine Pro, ¿vale? Bueno, de esta es el segundo par que tengo, el segundo. Estas también tienen 300, 200 y pico, 300. Las tengo reservadas. Siempre hago la Paris-Montserrat con estas zapatillas. Y son 62 kilómetros y van bastante bien, son bastante rápidas. No aguantan el asfalto, pero la goma agarra mucho. Y bueno, ya digo, para terreno que tenga algo de tecnicidad sin pasársela un poco de piedras. Y bueno, que busques flexión, flexión para subir rápido y tal, están bastante bien, suben muy rápido, mucho tacto de terreno bueno, ya digo, muy cómoda, muy buen agarre, pero sobre todo muy cómodas, bien, un poco estrechas de atrás, un poco inestables, por ejemplo, Alpine Pro, hablamos, Dynafit, ojos, si por ejemplo alguien, pues mira esta, cuidado porque de atrás son muy estrechas y puedes hacer torcedura de tobillo con esta zapatilla. Lo digo todo, ya digo, tanto las cosas buenas como las malas, es muy estrecha, yo digo, está muy bien, pero hay que andar con ojo porque es estrechito el talón y gente que se le tuerza el pie fácil, mejor que no las cojas, ¿vale? Siempre hay que intentar, ¿no?, decir las cosas. Vale, Dynafit Alpine Pro, quitamos la pareja y vamos, venga. Luego estas están un poco como de descanso, yo le llamo las zapatillas de descanso, ¿vale? Energy 4 o Energy 3, las Boost, las Adidas Energy Boost 3 o 4, no sé dónde tienen la plantilla la otra, y le he metido una plantilla a Mizuno, y bueno, es por dentro son así, y muy cómodas, lo que pasa es que para mí eran muy lentas, para correr asfalto, muy lentas. Y hay gente que está muy contenta con las Adidas, pero yo estoy contento en cuanto a que tienen buena amortiguación, a que son cómodas, todo eso sí, no discuto, el bus y tal, pero son muy lentas, porque tú caes y haces chof, y no da impulso, ¿sabes? Haces chof, es como que te pierde el impulso. Entonces ya digo, creo que para ritmo despacio, para ir tranquilo, sí, pero si intentas apretarle un poquito, no mucho, pero intentar acercarte en algún momento un poco bajadita, irte a 4, ya te están frenando, notas que va a ir a 4 el kilómetro y ya te está costando. Y claro, una zapatilla que no puedas en asfalto, en un poco de bajada, apretarle un poco, intentar ir a 4 el kilómetro, notes que te está comiendo, digamos, la zancada, que no... Pues no. Entonces ya te digo, muy contento en cuanto que no está mal, muy cómoda, el boom, muy blandito, muy cómodo, pero para correr, como yo digo, para correr en condiciones un poco... Lo siento, pero no, ¿vale? Venga, Energy Boost 4, Adidas. No sé si tengo la otra por ahí. Vamos apartando. Venga, ¿qué más? Unas de mis enamorado de esta zapatilla. De hecho, tengo ahora otras. De esta gasté 4 pares. Creo que 4 pares, ¿vale? 4 pares. Compraba dos en dos. Cuando fui a oferta, había ofertas. Kalenji Kid Race 3 Trail. Fantásticas. Fantásticas, con esto he hecho yo Ultra Monse, me he metido 84 kilómetros yo con 86 con estas zapatillas que son voladoras. Esto es como una Sense, yo digo que es la Sense de los pobres, la Salomon Sense 6 o Sense 4, Sense 5 de los pobres, pero es que es así, una zapatilla muy cómoda, que no tan bueno, no mucho, mucho, pero sí, se notan las piedras, pero tampoco es que se te claven, pero se notan las piedras, el tacto, Drop 6. Ya digo, fijaros, veis que tiene poquito drop, estas están machacadas ya, la amortiguación están duras, están machacadas de kilómetros ya, y ya veis que está chafado, ¿no? Ya no valen. Pero una zapatilla muy noble, un tipo de taco que estaba bien, muy ancho para tener agarre en las puntas,
muy bien, muy bien. Me encantaron, pero es que, bueno, se pasaron los kilómetros y ya no las puedo usar. Pero ahí están de recuerdo. Y ahora tengo, en su lugar, tengo estas, que estoy súper contento con ellas, que es la misma, pero la versión 4. Le han variado nada. Cuatro cositas del taqueado. Taqueadito, voy a ponerme más cerca. Porque yo creo que si no, no se me va a oír. Le han cambiado eso, cuatro cositas del taqueado. Si os fijáis, le han metido aquí estos tacos así, un poco para, supongo, para gente que prona y mete un poquito el pie ahí y hace la zancada en un poco de pie, para que tenga un poquito más de taco, un poco más de duración en esa zona. Entiendo yo que es por eso, le han metido un poco más de taco aquí, digamos, que las otras, que eran triángulos normales, ¿no? Vea, está muy contento con ellas. La uso normalmente para hacer series de cuestas, fantásticas, fantásticas. Zapatilla, digo, Drop 6. No es una goma que agarre la hostia, es verdad, hay que admitirlo, no es una goma que agarre la hostia, pero sí que es una goma noble que, como digo, resbala a veces, y eso a veces también permite que no agarre mucho en seco, va bien, te evitas a lo mejor una enganchada fuerte. Es verdad, yo por ejemplo las usé en Montserrat con Toni Camir hace un mes y pico o dos, y iban bien, pero sobre las piedras muy, muy usadas, muy resbaladizas, ya de muy machacate, tanta gente pasando para San Jerón y tal, se notaba que estaban un poco limitadas. Cuando te ponías encima una piedra de esas redonda, lisa, lisa, se notaba que no agarraba del todo, pero claro, es que, porque bueno, no es una sola vibra ni tal, pero yo digo, yo, el que quiera una pisada como natural, digamos, tacto de terreno, que no pese, esto pesa 250 gramos, entra 44 sin plantilla. O sea, 250 gramos sin plantilla, en talla 44. Metes 20 gramos de plantilla, o sea, son 270 en talla 44, O sea, en talla 42,5, estos son 230 gramos, o 240, 250, a lo mejor con plantilla de todo, pero que son 250 gramos en una talla. O sea, bueno, sí, bueno, da igual. Kirra C4, ¿vale? Muy contento, las tengo ahora en uso para series de cuestas, sobre todo tiradas cortas, a veces darme una vuelta por ahí, están bien, ¿vale? Me gustan mucho. Vale, vamos a quitar la pareja. Otras, venga, New Balance, vamos con todas las New Balance que he tenido. Venga, New Balance 910 V2, ¿vale? Zapatilla de trail, ya gasta la suela un poco de la zona de aquí. Agarre muy bueno, cuando la goma era nueva, el agarre era muy bueno. Podías ponerte una pared así y no se iban. Increíble, la goma es muy buena. Sí que es verdad que con el tiempo esta goma se endureció un poquito y ya no la agarre, ya no era lo mismo, ¿vale? Pero sí que el agarre es muy bueno. Tacto un poco duro, tanto un poquito duro. Una per normal, no es que hubiera una sujeción especial, digamos, bueno, era una zapatilla, digamos, como una per un poco parecido a un asfalto, pero con suela trail, un poco la definición sería esa, ¿vale? Ya digo, esta, ¿he dicho hierro? No, bueno, 910 V2, New Balance, ¿vale? Ya digo, contento con ellas, un poco de tacto, un poco duro, ya digo, y la suela con el tiempo pues será un poquito mixta, no es una suela para barro, no tiene mucha profundidad, pero bueno, contento, contento, pero bueno, tampoco espectacular, ¿vale? Bueno, es un Red Light, lo que es la amortiguación que lleva es una Red Light, ¿vale? Venga, aquí la pareja. ¿Qué más? Ah, mira, las Alpine Pro, que no sabía, las viejas. Ahora tengo las que decía ahora, las... Pues ahora tengo las... Bueno, son las mismas, solo que cambio el color, pero para que veáis que gasté otra, unas, y digo, estas con suela negra, y ya digo, muy contento, muy contento. Pues es que esta ya está un poco machacada de kilómetro, lis y tal. Bueno, pero a lo mejor para tantear de pies, para hacer series de cuestas, esta todavía vale, porque tampoco la amortiguación se quedó dura. Realmente era más la suela que se gastó la parte de frenada y tal. Pero bueno, para hacer cosas por aquí con un poco riesgo, tampoco estarían mal, Ya digo, muy chulas, muy guapas, muy cómodas. Eso sí, yo en Dynafit siempre he gastado medio número más, Compré unas, tuve que devolverlas. Compré un 44, gasto 44 en todo. En Dynafit tuve que gastar un 44,5 en Alpine Pro. Pero yo digo, una zapatilla de verdad, realmente Dynafit están bien hechas. Y no me han regalado nunca nada. Pero están bien hechas. Son zapatillas, es una marca que yo considero que está bastante trabajada y con experiencia. En fin, creo que está
Es una marca que yo creo que está bastante bien, ¿vale? Bueno, más. Esta por aquí. Ah, hostia, Dinafit, mira, qué guapas. Estas las tengo todavía para competiciones, para medias maratones, ¿vale? Medias maratones, Terra Negra Trail. La caña, ¿eh? Mirad qué taco. Es como un Speedcross, ¿eh? Para que os hagáis una idea, es la idea es como de un Speedcross, más o menos. Incluso fijaros que va metida la suela como dentro de la tela, igual que un Speedcross. Un poco, ya digo, parecido. Goma Vibram. Es una goma Vibram como igual que, como decía, como estas. Es Vibram de las duras, ¿eh? Estaba la Vibram blanda, que era Alpine Pro. Vibram blanda y Vibram dura, ¿no? Pues esta es un poquito igual, es como la Vibram dura, a mi parecer, ¿eh? Pero lo cual también es bueno porque también te aguantan más kilómetros, ¿vale? Entonces, pero bueno, es una, ya digo, súper, súper estrecha de pisada. De aquí quizá como un Alpine Pro, pero muy duras, pero súper reactivas. O sea, esto es más rápido que, esto es más rápido que esto, ¿eh? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Son más rápidas que estas, son más duritas. Ya digo, muchísimo, como mucho control de donde pisas y tal, ya te digo, hasta están comidas por atrás, fijaros como para ganar peso, ¿qué? Que cualquier zapatilla por atrás sobresale un poco más, ¿no? De donde está el talón sobresale un poco más, ¿no? Cualquier zapatilla, ¿no? Que tú cojas por atrás sobresale más, ¿no? Pues estas están comidas, ¿eh? Fijaros, están comidas. Algo curioso. Y digo, muy bien, son para muy técnico, para meter el pie en sitios estrechos entre piedras, muy bien, muy contento con ellas. Yo digo, la uso eso, para carreras, tengo un poco reservas para carreras, porque además son duras de amortiguación, no es una zapatilla cómoda para estar corriendo en el día a día, meterte 20 o 30 kilómetros, es incómoda, ¿vale? Es un poco incómoda, pero para, yo que sé, tirada, imagínate que es trail de montaña de 17 kilómetros, esto va de muerte, ¿vale? Y esto se llama Dinafit Feline SL o Superlight, ¿vale? Todavía están a la venta y son carísimas. No entiendo por qué, porque este modelo tiene un montón de tiempo, pero son carísimas, están a 120 euros o algo así, ¿eh? Muy caras, muy caras. Y Upper, fijaros que es un poco parecido a un Alpine Pro. El Upper, un poquito, la idea es un poquito parecido a un Alpine Pro, ¿vale? Bueno, pues venga, pasamos con esto, vamos a seguir. Asfalto. Bueno, voy como voy, se me va ocurriendo, ¿eh? Venga, asfalto, mira. Asfalto. Por viejas. Bueno, mira, vamos a poner estas. Asfalto. Esto ya, no sé, 900 kilómetros, algo así, 900 y pico le haría, ¿vale? Kalenji, Kiprun LD. No, bueno, es luego, exacto, las primeras eran las LD. Vamos con las primeras. Estas son mis primeras zapatillas de asfalto, digamos, yo, cuando ya corría, ¿eh? Antes claro que has tenido zapatillas de toda la vida, pero digamos ya de correr, ya un poco en condiciones, Kiprun LD de pisada neutra, entonces se diferenciaban las pisadas, con estabilizador y tal, de plástico, cuando se ponían estabilizadores, y super machacas de kilómetros, estas sí que tienen mil y pico kilómetros, muy contento con ellas, Kalenji Kiprun LD en su momento. Luego ha habido evoluciones, ahora voy pasando las evoluciones que ha habido, las que tengo, vamos, y pero fijaros que ni el upper roto ni nada, o sea, increíble. Ya digo, la marca de Calón podrá ser, bueno, mira, pues no lo he visto, está un poco despegado aquí, podrá ser lo que quieras, un poco así, sencillita y tal, pero la duración suele ser muy buena, supongo que porque no quieren que se las devuelvan rotas, al final es así. Ellos quieren que la bamba dure para no tener problemas con el cliente, lógicamente, no venga allí a, oye, tal, y darle otras nuevas, ¿sabes? Entonces ya digo, muy contento con ellas, y se usaban para tirar largas, 30, 40, 50, sí, hasta, le he metido bastante, 50 kilómetros le he metido, ¿vale? De tirada, y bien, bien, muy contento, de maratón, ¿vale? De la máxima amortiguación. Luego tuve estas, creo, ¿eh? Yo alguna me la puedo saltar, pero vamos. Tuve estas, para maratón igual. Estas sí son los que decía, unos 900, ya no tantos kilómetros. Fijaros que ha aguantado muy bien la suela. Bien, bien. Con estas le he metido yo. Con estas tengo yo mi récord en maratón con 900 positivos.
en 3 horas 42, 3 horas 38 netas, 3 42 brutas, porque tuve que parar alguna fuente a pegar un trago de agua o algo así a rellenar, porque claro, son 42 kilómetros en autosuficiencia, claro. Entonces, bueno, pues con estas creo que tengo el récord y era eso, 3 horas 38, 42 kilómetros, 900 positivos, ¿eh? O sea, no 300 positivos, 900 positivos, y lo tengo con estas, si no me equivoco, ¿vale? Las Kiprulon, el modelo de maratón de Kalenji, ¿vale? Muy contento con ellas, no es una zapatilla muy rápida, no es una zapatilla muy rápida, pero sí que es muy amortiguada. Ya digo, no es súper ligera, ahora enseñaré otras que son más ligeras, pero sí que es una zapatilla noble, que no se rompe, que bien, bien hecha, un poco ruda, no son finas, pero bien. Y de hecho está, creo que todavía está a la venta, ¿vale? Kiprulon, a maratón, ¿vale? Luego, ¿qué tengo luego después? Pues luego pasé a estas, New Balance, Fresfoam, las 1080 V9. En este caso tienen los cordones, tienen los cordones de las hierro, y los hierro tienen los cordones de estas. O sea, le hice un cambio. Las hierro tienen los cordones negros y estas tienen, son en realidad los cordones son y están cambiados de unas a otras, ¿vale? Y yo podría decir que es la mejor zapatilla que he tenido de asfalto, lo que es para correr rápido y distancia. Claro, para correr rápido, ahora enseñaré las que tengo, las más rápidas que yo he tenido. Pero para correr rápido y a la vez mucha distancia, ¿distancia cuánto es? Le he llegado a meter 73 kilómetros, me parece, a estas. 73 o 67, porque 73 no me acuerdo si fue hace más tiempo. 67 seguro, o 65, ¿vale? 65 kilómetros, ¿eh? Tirar 65 kilómetros, de hecho, tengo el récord con estas, creo que es con estas o con las hierro, ahora no estoy seguro si es con estas o con estas, 60 kilómetros, no sé si son 1250 positivo, 1240 positivo, algo así, a más rápido de 6 el kilómetro, a 5 y pico el kilómetro, ¿vale? 5 y pico el kilómetro, con esto, 60 kilómetros a 5 y pico el kilómetro, con 1200 y pico positivos, no en plano, o sea, con montañita, ¿eh? Y ya digo, bestiales, lo que pasa es que luego llega un momento en que ya el talón ya no amortiguaba lo suficiente y bueno, pues ya las cedí, ¿no? Digamos, las relevé, ¿no? Pero bien, no se rompió absolutamente nada de upper, la suela bien, ya digo, lo único que la parte de aquí tiene más amortiguación en comparación al talón. Y el talón se queda un poco bajo, como un poco hundido, un poco duro, ¿vale? Entonces depende, si trabajas sesiones planas, no hay problema, pero si trabajas sesiones que hay bajada, te destroza un poco el talón, ¿vale? Entonces ya, cuando son nuevas, no, ¿eh? Me refiero cuando ya están viejas. Y entonces ya, pues tenía eso, 920 o algo así, y ya las dejé ya para el baúl de los recuerdos. Y lo que sí que las he usado es, por ejemplo, para hacer cinta. Para hacer cinta me gusta porque van rápidas, y para hacer cinta hay mucha amortiguación, y además yo la cinta normalmente la tengo un poco inclinada hacia arriba, entonces no piso de talón, piso prácticamente de adelante, y porque está un poquito inclinada, con subida tendida, para entrar un poco más de desnivel. Entonces, para cinta las sigo usando de vez en cuando, pues tampoco hago mucha cinta, ¿vale? Pero muy bien, New Balance Fresfoam Hierro V9, que es la que está ahora, no sé si ahora ya han sacado la 10, ¿vale? Pero igual, muy contento, el que le guste una zapatilla rápida, eso sí, tienen control de pronación, no lo dicen, pero control de pronación, un poquito en la zona esta, si eres muy supinador, pues notará un poco extraño, porque ya digo, da la impresión eso, de que te controla un poco la pisada, como que no cierre la pisada, y a veces, bueno, en fin, vamos a seguir. Las más rápidas que he tenido asfalto, las Mizuno, Mizuno mixtas, no son voladoras, pero Mizuno mixtas, las Orion, en un modelo baratito, pero no pesaba nada, pesaba un poquito, bueno, 270 gramos, estaban bastante bien, y mucha pegada, mucha pegada. Esto, para meterte tiradas de 10-12K en asfalto cañero, eran bestiales. Lo que pasa es que, fijaros cómo está la amortiguación chafada, totalmente destrozada ya de los kilómetros, y entonces ya esto hubo que quitarlo, porque ya eran duras ya cuando las cogía nuevas. Entonces imaginaros ya machacas de kilómetros, que esto ya no baja, esto ya es una tabla. Yo siempre decía las tablas, ¿no? Zapatilla tabla, ya cuando está gastada. Pero muy buenas sensaciones, Mizuno Orion, digo, el Wave este era duro ahí, bestial, más duro
que en las Mizuno última 11 que tengo ahora, o sea, con más, más plástico, más gordo. Al final es como una ballesta más gorda, más pegada, ¿eh? Entonces tenía buen impulso. Si la embalabas, y notabas que te ayudaba, pero cuanto más la embalabas, más te ayudaba, ¿sabes? Entonces está bastante bien, bastante, bastante guapa, ¿eh? Mizuno, Orion. Una zapatilla que la tengo... Que alguno me ha escrito, oye, ¿no usa esta? Pues la verdad es que, como digo, las tengo un poco olvidadas ahí abajo en el garaje. Y están muy bien, muy amortiguadas. Es una horma que me quedó un poco estrecha a mi gusto. No me acabaron de convencer del todo porque tengo el pie ancho. Y aunque es verdad que iba bien, pues sí que es verdad que cuando a veces llevas una zapatilla que te va mejor, más ancha de horma, y te pones esta, la notas porque cada vez a veces es un poco estrecha de horma. Depende de qué modelos. Y entonces no iba del todo cómodo por los laterales de los pies, y entonces ya digo, la tengo un poco ahí pues reservada pues para eso, sobre todo, por ejemplo, imaginamos que un día voy al Pusmar o algo, pues a lo mejor me llevo estas, ¿eh? ¿Por qué? Pues por una zapatilla, como yo digo, tanque, lo aguanta todo, había que llevarse, voy al Pusmar, había que llevarse estas o estas, ¿eh? Estas o estas, son un poco equivalentes, ¿vale? Las Dynafit, las Ultra, ¿eh? Tanque, o las Kalenji MT tanque, ¿vale? Se llaman Kiprun Trail MT, ¿vale? Esto es, como digo, indestructible, ¿no? Son pesadas también, más o menos pesan lo mismo que estas, o 20 grados más estas todavía, son pesadas, pero bueno, tienen buena amortiguación y ya digo, puedes tirarte por donde quieras que la suela lo aguanta todo, ¿no? Vale, pues ahí ya estamos. ¿Qué tenemos ahora? Ya nos hemos quedado, bueno, ahora mismo vamos a quitar estas. Ahora lo que estoy gastando básicamente, con lo que estoy corriendo ahora, es estas para las tiradas de unos 24-36 minutos de vídeo, madre mía. Para las tiradas de... Mira, se me ha quedado tierra aquí en la lengüetilla. Ahí, se ha quedado tierra. Llevo un peso extra, ojo. Bueno, pues... La Salomon Ultra Pro. Sensefic Endorphin, no sé qué. Bueno, Salomon Ultra Pro. Bueno, bastante contento con ellas. Un pelín estrechillas de horma. Poco durillas, pero bueno, bastante reactiva, bastante rápida, no están mal, pesan razonablemente, peso contenido, no es que sean súper ligeras, pero un peso contenido, y bien, reactivas, bien, contento, pisan bien, agarran muy bien, la goma es buena, con poco profundidad, pero goma buena, muy bien. Entonces ya digo, ahora mismo lo que estoy gastando es estas, que de hecho me las he llevado hoy, Dynafit Ultra Pro Tanque, Salomon Ultra Pro, medio tanque, y estas para serie de cuesta. Básicamente, así como a grosso modo, lo que más uso son estos tres modelos, son los que más uso. Kalenji voladoras, o casi voladoras, como, es como una Sense, un poquito más pesada que una Sense de Salomon, del Kilian, un poquito más pesada, pero un poco, la idea es un poco parecida, ¿vale? Esta sería una cosa entre medias, y esto sería la tanque, y con estos tres prácticamente tendría con un poco todo servido lo que es la parte de trail. Ya digo, me faltan las Mizuno última 11, que son las que tengo para asfalto, y ya está, es un poco lo que tengo ahora mismo, creo, no me pase. Estas para competiciones, un poco lo que más uso. Ya digo, estas también las tengo para competiciones en, ya digo, piedra mojada, por ejemplo, Monsen iría bastante bien, porque hay piedra más que barro, y cuando está mojado agarran bastante bien, para piedra mojada tipo Monsen, están bien la Alpine Pro. Y ya digo, un poquito lo que se me ha quedado más para uso es eso. Pues venga, lo dejamos 38 minutos de vídeo, pero es que la historia de mis bambas es un poco larga. Venga, queda muy bien.